Señor presidente, ¿en qué medida cumple el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022 con los puntos del acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Teruel Existe? Señor presidente del Gobierno. Bueno, señoría, gracias, presidenta. Creo que tanto los presupuestos del 21 como los presupuestos del 22, como la orientación que está dando el Gobierno de España a la cuestión del reto demográfico, es rotunda. Rotunda. Fíjese que algunas veces pues, me llevo las críticas de alguna presidenta, en este caso de comunidad autónoma, por hacer una apuesta decidida y firme por la descentralización. Lo estamos haciendo precisamente en la ubicación de nuevas sedes de distintas instituciones en Soria, en León, en Ponferrada, pues revitalizando el proyecto de Ciudén, que precisamente la derecha cuando gobernaba pues abandonó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una mirada no solamente de cohesión social, sino también de cohesión territorial a todos y cada uno de los proyectos políticos que ponemos en marcha. Los fondos europeos, por ejemplo, tienen esa condición, de esa perspectiva de cohesión territorial para que precisamente esa reindustrialización y, por tanto, creación de oportunidades sea en todos los territorios y no se concentre solamente en algunos. Y en ese sentido decirle que desde luego en los presupuestos generales del Estado para el año 2022, que se van a tramitar, esperemos, durante las próximas semanas y meses en este Parlamento, pues cuenta con cifras, por ejemplo, simplemente le cito una, 4.200 millones de euros para el plan de 130 medidas frente al reto demográfico que aprobamos en la última conferencia de presidentes en la ciudad de Salamanca. Con lo cual, lo único que le puedo decir es que este Gobierno cree firmemente y tiene una apuesta rotunda por el reto demográfico y por la cohesión territorial.